perdemos muchas cosas. Amigos, familia, gente, casas, trabajo. Sí, salimos como cuando vos nació, desde el panza de tu mamá. Vos nació desde el panza de tu mamá sin nada, así. Llegó desde Siria, luego de 9 años de haber estado en el ejército de su país en medio de la guerra. Su vida cambió radicalmente porque se salvó de morir entre los ataques terroristas y es por eso que eligió la Argentina para finalmente cambiar de vida. Con 36 años, busca un futuro mejor, lejos de los problemas y los disparos, y es por eso que parece ser Bahía Blanca su nuevo lugar en el mundo. Mi nombre es Milad Shaer, yo vengo desde Siria, desde una ciudad que se llama Homs, hasta Argentina, y ahora nosotros estamos acá, yo estoy acá en Bahía Blanca. Cuando finalizó la guerra me quedo adentro porque allá la ley, cuando el país tuyo tiene guerra y vos adentro del servicio militar, entonces vos no puedes terminarla o no puedes dejar así el servicio militar hasta terminar la guerra, porque este es tu país, tu tierra, donde vos naciste. Yo estoy adentro de la guerra 9 años y 8 meses. Y tengo 2 palas, la pierna derecha y 1 pala acá y atrás, no como el pala, pero como fue como una bomba cerca mío, y muy cerca, más o menos 2-3 metros, y entra acá, la espalda, acá atrás. Como yo no sirve más para la guerra, y ellos dan el permiso y el pasaporte para si yo quiero salir afuera de Siria o no. Y tampoco no hay vida allá, por eso yo salí desde mi país, desde Siria, porque con la guerra no hay vida. Yo quiero guardar la última foto muy linda y la última vida muy linda donde yo nací, donde yo vivo con mis amigos, con mis primos. Porque mira, la guerra, la gente, ir al país, ir a la tierra, ir a los edificios, las casas. Antes la guerra es una cosa, después con la guerra otra cosa, después la guerra otra cosa. Todo el día hasta ahora. Cuando yo voy a dormir a la noche y le cerro mis ojos, 1 minuto nada más, hasta ahora. Con este 1 minuto yo estoy mirando como una película. No me voy a olvidar nada, todo está dentro de mi cabeza y estoy a empezar con una vida nueva y limpia y tranquila, pero con el pasado. Si vos vas a la China, a la japonesa, a los Estados Unidos, a la Argentina, a donde vos querés, si vos estuviste con la vida donde yo estuve, con la guerra este, va a acostumbrar muy rápido, no pasa nada. Y yo acostumbrar acá, empezar acá con la gente acá y todo bien, lo llevo todo bien con ellos y entiendo, sí, hay veces fue un momento difícil por el idioma. Y como yo no puedo buscar un trabajo acá por el idioma porque es muy difícil empezar a cocinar acá. Pero la verdad, yo no cocino antes nunca. Pero como necesita una forma para vivir y para vivir bien y trabajar bien, entonces empezamos cocinando. Y mira, la verdad, hay mucha comida que me gusta en Argentina. Es mucha verdura hervida con un pedacito de carne o cerdo. Y también el tapa de asado con el papa Perú, buré se llama, sí. Me gusta y el asado. El postre el argentino acá, tenés el media luna, este riquísimo, y tenés el queso, el barra con dulce de leche. Oh, riquísimo este. A mí me gusta la Bahía Blanca, es naturaleza y muy, muy tranquilidad. No sé que me explico bien la palabra, es muy natural. A mí me gusta Bahía Blanca mucho y yo me quedo acá. También hay una razón muy importante por la gente. El bahiense, me gusta el bahiense. Es muy cerca de mi cabeza, mi pensamiento.